Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Bueno, familia Supernova, vamos a hacer un interactivo. Faltan unos días todavía para subir los videos de expareja para la primer quincena de julio, así que me pareció bueno hacer un interactivo para que, bueno, utilicen la intuición y elijan qué opción quieren de lectura, ¿sí? Vamos a preguntar qué siente, qué piensa, así seguimos con la misma línea de data que otorgo, ¿sí? Así que, bueno, opción 1 tenemos Rider White Rosa Cruz, opción 2 tenemos Tarot Hoyosen, opción 3 tenemos Tarot Rider White Holorama, ¿sí? En la descripción del canal les voy a dejar minuto a minuto todo para que no estén viendo por demás, sí, sea todo ordenadito. Y bueno, como siempre digo, es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que pasás y lo demás vuelve al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con la opción 1, Rider White, Rosa Cruz. ¿Qué siente, qué piensa tu ex hoy? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa campanita, compartile este video a algún amigo o amiga y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Bien. Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Opción 1, Rosa Cruz. ¿Ok? Bien. Pobre gatito lo tiene. Bien, bien completita la vamos a hacer. Muchas cartitas, así tenemos mucha más data. Ok, opción 1. Bueno, a ver, ¿qué estoy viendo en esta lectura? Bueno, a mi modo de interpretar estas cartas que salieron, yo creo que es una persona que siente, que piensa. Esta lectura me va a una pareja que se peleó hace poco, que tuvo un distanciamiento, o que los ánimos todavía están bastante, bastante fuertes, ¿sí? Caldeados. Mucho basto. Bueno, me sale el 5 de bastos, que es la pelea, las situaciones de pelea de ego, lucha de ego, situaciones de yo soy, yo hice, yo no hice, vos hiciste, yo no hice. Bueno, todas esas preguntas que yo creo que es una persona que mentalmente en este momento tiene eso todavía en la cabeza, lo resiente. Bueno, lo que es la bronca del distanciamiento o la pelea, ¿sí? Si hay un tema de infidelidad, que me salen cartas de infidelidad también, claramente esta persona está todavía como muy metida en la infidelidad, ¿no? No es que está sintiendo culpa ni situación de arrepentimiento, es algo muy reciente. Si estás viviendo esa situación, si no, déjalo ir al universo, ¿sí? También podría ser que esta persona en este momento, si hace mucho tiempo que no estás con él o con ella, se separaron ya hace un tiempo, esté evaluando los pros y los contras de acercarse. Sentimentalmente hablando, se ve que es una persona muy inconstante. No veo que esté enamorada o enamorado de vos en este momento. Sí, claramente tuvo sentimientos súper fuertes que tuvo que dejar ir. Bueno, claramente en este momento cada uno está por su lado, ¿sí? Con un desequilibrio muy, muy grande donde, o sea, mente y corazón se mezclan. Y hacen que la emocionalidad se nuble y, no sé, donde hay situaciones que hay que ver de manera objetiva, se meten los sentimientos. Y donde hay que pensar solo en los sentimientos, se mete la mente. Entonces es una mezcla bárbara.
Creo que por eso mismo esta lectura, opción 1, la veo muy relacionada a algo que fue hace poco, donde todavía los ánimos están caldeados y la situación claramente molesta. Veo eso, ánimo de molestia, de bronca, ¿no? No veo tanto dolor, ¿sí? Así que bueno, para estos días que pasan hasta que salgan los signos de expareja, yo creo que esta persona todavía está en un estado de bloqueo mental, donde piensa que tiene la razón de todo y bueno, habrá que esperar a que claramente el agua que es purificadora, que pase bajo el puente y se lleve todo esto, ¿sí? Creo que es una persona que sigue teniendo la decisión de la separación y no veo comunicación para estos días, para nada, no. No, no. Así que opción 1 que siente, que piensa, bronca, veo en esta lectura, que piensa seguir igual y que siente y que, bueno, su... O sea, no veo que no te ame, o sea, yo creo que sí tiene sentimientos hacia vos, pero bueno, claramente son nublados por esta incomodidad que está pasando o este enojo, ¿sí? Bueno, esto sería la opción 1. Vamos ahora con la opción 2, Tarot Hoyosen. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita y dame tu apoyo con ese like. Súper mezcladas están. Estas las vamos a leer al derecho. Opción 2, Hoyosen, ¿qué siente, qué piensa para, bueno, esta semanita? Hasta que salgan los nuevos videos de expareja y puedas conectar con tu signo solar, luna, ascendente, Venus. Bien. Esta lectura es recontra positiva, nada que ver como lo anterior. Habla mucho sobre el éxito de la relación futura con esta persona, ¿sí? Sobre todas las posibilidades que el universo les va a dar para que evolucionen y conecten de una manera sana. Sobre nada, esa conexión sentimental y emocional que hay. Habla sobre que está todo divinamente guiado. Bueno, súper positivo. En cuanto a los pensamientos para la opción 2, veo que esta persona claramente te tiene en su pensamiento de manera habitual, ¿sí? Si todavía no conectaste con esta persona, o sea que no siguen separados, independientemente del tiempo que estén separados, yo creo que claramente en este momento se ve un aire de acercamiento, de animarse, de ir adelante, ¿sí? Porque me sale loco de los arcanos mayores que habla sobre una persona que se arriesga, ¿sí? Se tira al vacío de vuelta. Y se tiene mucha fe, ¿eh? Mucha fe. Creo que va a haber un cambio muy rotundo en esta persona y ustedes van a conectar de una manera diferente a lo que hicieron anteriormente, ¿sí? Me sale la carta de la sacerdotisa, la creatividad. Claramente acá va a haber otra onda, otra energía, otra vibración, una nueva. Fluye el agua, fluyen los sentimientos, las emociones, pero todo desde otra perspectiva, otro ángulo. ¿Qué siente por vos? Y sí, es amor, claramente. Y por último dejo esta carta, estas dos cartas, lo simple y lo ordinario y la pereza. Puede ser que esta persona todavía no haya aparecido aún porque claramente está cómodo, cómoda como están y la situación que de acercarse hacia vos va a crear claramente todo un choque energético muy fuerte, ¿sí? Y lo simple y lo ordinario habla de una persona que quiere eso con vos, ¿sí? Quiere que las cosas fluyan de una manera tranquila, ¿ok? Opción 2, ¿qué piensa?
piensa que es muy probable que para muchos que estén viendo esta opción tengan noticias de sus ex, pero ya de otra manera, ¿sí? Evolucionado. Y para los que preguntan sobre los sentimientos, pero ni se tengan la mínima duda que esta persona no dejó de sentir amor por vos. Re linda lectura, hermosa. Opción 2, entonces. Vamos ahora a sacar la opción 3. Rider White, holograma. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita y dame tu apoyo con tu like. Opción 3. Rider White, holograma. Muy bien. ¿Cuántas cartas invertidas? Opción 3. A mi modo de ver, el tarot, las invertidas suelen mostrarnos algo que va a ir más lento o una situación totalmente diferente a lo que dice la carta, un retroceso o dejar ir. Creo que para esta opción estamos viendo una persona. O sea, vos que serías la consultante, el consultante, creo que. Es pensar en alguien que no hay conexión alguna. Opción 3, esta persona por la cual estás preguntando no tuvieron nunca una conexión sentimental, o si la tuvieron es algo que ya quedó y forma parte del pasado, ¿sí? Creo que es una persona que tuvo sentimientos hacia vos, pero ya ahora siguió adelante con su vida, con su situación. Sí, te voy a comentar que al salirme estas dos cartas de acá, que son las únicas que están al derecho, me hablan de que esta persona claramente tiene pensamientos hacia vos y pensamientos quizás más relacionados a la intimidad, ¿sí? O pensamientos de que tuvieron del pasado, cosas que se acuerda, que recuerda que vivieron juntos. Pero no recuerda con emoción, en el sentido de amor, sino que recuerda como algo, como qué bueno lo que vivieron, ¿sí? Y bueno, opción 3, ¿qué siente por vos? No veo que tenga sentimientos, por lo menos sí de recuerdos lindos, y claramente es una persona que te tiene como algo muy importante que vivió o algo que le gustó mucho. Pero no son pensamientos ni de regreso, ni de... No. Para un porcentaje. Para otro porcentaje, en esta opción, veo que quizás esta persona ya tiene una conexión con vos ahora. O sea, que se siguen hablando, por más que las cosas quizás no estén muy en claras, si todo sea un approach, un touch and go, o que se vean de vez en cuando. Y es muy probable que sí aparezca esta persona, para los que no tienen una conexión sentimental, que aparezca esta persona, más que nada por un tema de intimidad, pronto. Pero lo que es sentimientos, son sentimientos que se dejaron ir por el tiempo, y lo que es pensamientos, creo que es todo relacionado a la intimidad, ¿sí? Se ve que, bueno, en su momento, o sea, no sé si esta persona ya está con alguien más, pero... se ve conectado a otra frecuencia, ¿sí? Bueno, opción 3, cortito porque mucho no hay por decir. Creo que esto quizás es algo que pasó hace mucho o, bueno, las cosas ya se dieron esa oportunidad de conocerse, pero bueno, claramente esto es algo que es muy probable que no se vuelva a dar otra vez, ¿sí? Así que, bueno, opción 3, ahí tenés tu respuesta. Espero que les haya gustado este interactivo rapidito, así que hice, porque bueno, estoy recibiendo muchos mensajes tanto de YouTube como de Facebook y de mi fanpage de Facebook, que la verdad estoy muy contenta. Estos interactivos gustan mucho, tienen muchas vistas y bueno, quería agradecerles también a ustedes por el apoyo que me hacen en la fanpage, que bueno, es Supernova Tarot. Así que les mando un beso grande. Y bueno, ya prontito subo otros videos. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Una cosa que les quiero comentar.
Hoy a las 20:30 Buenos Aires voy a hacer un vivo streaming tarot en vivo. Así que los espero, las espero ahí. Así nos conocemos. Besote.